¿Qué tal, amigos? Yo soy China y me encuentro con la pelea estelar de la noche, Jesús El Tornado Ramos. Bienvenido a Tijuana desde Campeche, Campeche. Sí. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Me siento muy bien, muy contento de estar de nuevo aquí en UWC. Estamos listos para la pelea. ¿Por segunda ocasión dentro de UWC? ¿Cuántas peleas llevas ya dentro de UWC? Es mi segunda vez aquí en la jaula de UWC y es un gusto estar en este gran evento. Cuéntanos de tu pelea pasada. Sabemos que peleaste contra Luis Meraz y por ahí escuché que estuviste a punto de llevarte esa victoria. Cuéntanos con tus palabras cómo te fue. La verdad, pues me metió en un counter de guillotina. Estuvo muy buena la pelea porque pues sabía que tiene buen piso y pues trataba de que no me mantuviera en el piso y lo golpeaba, lo pasé a noquear en 2-3 ocasiones, pero hizo buen trabajo de llave, control en el piso con su esquina y pues me finalizó sin pretexto. Y esta vez pues quiero que Dios me ayude y que pueda corregir esos detalles y salir con la mano en alto en esta ocasión. Cuéntanos pues un poquito de este aprendizaje de esa pelea y cómo lo piensas aplicar ahora con Rashid. Pues pienso ser más astuto, más inteligente, no precipitarme y o sea más en eso, pelear más inteligente, porque pues vengo igual a pelear con mi compañero que es muy inteligente, o sea, al igual que yo creo que es un peleador que aprovecha las oportunidades y no tengo que dejar que pase eso. Okay, entonces hay que ser un poquito más inteligentes en esta ocasión, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a tu oponente Rashid Haas? Pues se ve un oponente muy duro, que pues lo hemos visto que tiene muy buena técnica peleando de pie. Cuéntanos cuál va a ser la estrategia contra él. Pues no hay estrategia en sí, ¿me entiendes? O sea, la pelea se va desarrollando conforme pues cada quien somos ya recorridos en el octágono. Entonces, pues yo siento que la pelea va a ser así conforme vaya pasando las situaciones. Él no creo que le guste que lo esté golpeando y me va a querer llevar al piso y yo voy a defender eso y trabajar en lo mío. Pero te digo, o sea, en una estrategia así definida, pues no lo hay, porque le digo, es como va sucediendo en la pelea, pero el resultado sí es seguro que yo voy a ganar. Okay. Oye, pues peleas por primera vez en el Auditorio Municipal de Tijuana, ¿cómo te hace sentir esto? Eso me hace sentir igual fenomenal, porque así como escuché ahorita, no sabía que han pasado muchas leyendas, muchas personas importantes, y va a ser un gusto y sé que me voy a llevar una gran sensación y pues es algo único, ¿no? Muy bien, pues algunas últimas palabras pues para toda la gente que te apoya de Campeche. Sí, le mando muchos saludos a toda mi familia, a mi novia, a mis patrocinadores, a toda la gente que me apoya ahí en Campeche. Y que me vea la juventud, que soy quiero ser un ejemplo para ellos, que la disciplina en el deporte, en la manera de vivir, pues te puede lograr a llevar a esto, a cosas grandes y momentos grandiosos. Entonces, pues les mando un fuerte saludo a toda mi gente campechana que me apoya, que me sigue en mis carreras, no se pueden perder mi pelea. Pues ahí lo tienen a Jesús El Tornado Ramos. Boost your best con Element Resources.